bien encaminado, así que bueno, vamos a ver qué solución tomamos ahora dentro de un par de horas. Estoy viajando enseguida, así que sí, entusiasmado y con ganas de volver a trabajar. Bueno, River es un equipo tan caro a tu sentimiento, ¿no? Por ser de embarcación y todo, ¿ya has estado otra vez dirigiendo ahí? Sí, tuve la suerte de dirigir ya 2 años, así que yo a los chicos los conozco bastante, así que una gran parte, un 70% de los pibes que están ahí los conozco, y eso también se simplifica un poco para trabajar. Y bueno, todo lo que han llegado de refuerzo y están ahí son amigos míos, así que los conozco. Y también se me va a hacer fácil el trabajo, así que bueno, esperemos empezar con el pie derecho y bueno, lo primordial es que River empiece a sumar y a cambiar un poquito la imagen que hasta ahora no fue buena, ¿no? ¿Qué fue lo que te convenció para verlo? Y por ahí uno, porque la gente me lo venía pidiendo hace ya un par de semanas, me llamaba constantemente, y me habló el presidente, tengo mi vieja, ella también, mi mamá, que es muy fanática de River, y eso es muy, muy importante para mí, así que ahí está la parte importante. ¿Cómo viste los refuerzos que han llegado, la conformación del plantel? Bueno, tiene un gran equipo River, pero bueno, lamentablemente la cosa al Huracán Cardoso no le salieron como él pretendía. Todos los que somos, que queremos a River, queríamos un River diferente, un River protagonista. Bueno, el fútbol es así, la primera experiencia no le fue bien, así que bueno, me toca asumir a mí y bueno, esperemos que la cosa sea diferente. Hay que empezar a sumar cuanto antes. Sí, ese es mi objetivo. Primero acomodar el equipo, hablar con los chicos, ver cómo están, de la cabeza primero, apuntar a eso y bueno, me queda nada más que 4 o 5 días para el primer partido. Y bueno, lo importante es empezar a sumar. ¿Te sorprendió que River arranque de esta manera? Sí, mucho, porque River tiene un gran grupo, una hinchada maravillosa y gente, dirigentes que trabajan muy bien, así que bueno, hay que devolverle esa confianza que la gente ha propuesto en los jugadores y bueno, ahora me la propusieron a mí y bueno, yo voy a tratar de darle lo mejor, por supuesto con mucho trabajo, ¿no?